todos esos resistentes de Piriápolis. Y si hablamos de resistencias, un poeta que aunque no está, sigue haciendo lo suyo, Mario Benedetti. ¿Cuánto lo queremos y lo recordamos a Mario? Como recordamos también a Eduardo Galeano, otro insustituible. Acá voy a ser parte de un trabajo que combinábamos con Mario, en que mezclábamos poemas suyos con canciones mías. En este caso la canción vuelve a ser de esa única violeta que nació de una parra y practica un género muy importante, que es imaginar el mundo al revés. Palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente, ojo por ojo, lente por lente. El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la azota al rey de bastos. El agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre, todo lo endulzo con natre, bailo en la tumba del muerto, mentira todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Dime con quién andas y te diré, go home. No hay Marx que por bien no venga. Los pajes son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso, impreso van los soldados. Se premiaron los pecados, fusilamiento de jueces, en seco nadan los peces, será un acabo del mundo cuando en los mares profundos las arboledas florecen. Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. Los justos andan con grillos y libre van los perversos. 90 cobres un peso, 600 gramos un kilo. Los ricos andan rotosos, los gordos son raquiticos. Brincan los paralíticos sobre un filudo machete. 8 por 3, 27, divide un matemático. Gracias al viejo dicho de que lo pague el culo del fraile, fue incorporado el bidé en los monasterios. De asiento tienen el piano, tocan música en la silla, Caín es la maravilla para el Abel de su hermano. Camínase con las manos, los santos son pendencieros, bendicen a los rateros, se acuesta el perro en la cuna, debajo de la blanca luna, la guagua muerde al rondero. Mis alergias son pocas, pero respetables. Soy alérgico a la nuez, a las polvaredas, a la hipocresía y al imperialismo yanqui. Aquí termino el ejemplo, fue por el mundo al revés, y con la venia de usted al teatro lo llaman templo. Con fineza te contemplo, dice el bandido su presa, es más hereje el que reza, los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza. Las hormigas trabajan sin cesar porque no tienen sindicato. O sea, que contra el optimismo no hay vacunas.